Sí, por ejemplo, lo que me gustó mucho este año es que había también temas muy relevantes para los municipios, ¿no? Yo aproveché y fui a uno de clústeres, ¿no? La creación de un clúster, pues es un grupo de negocios del que se complementan en un mismo giro, ¿no? Por ejemplo, que nosotros tenemos aquí el polipropileno. Entonces, mi intención era aprender cómo se crea un clúster, porque tenía un especialista, un francés, que trabajó con el Estado de Nuevo León. Le dice que en el Estado de Nuevo León tiene en el momento 5 clústeres, desde automotriz, aeronáutica, finanzas y otros más. Entonces, clústeres bien importante porque es donde se crean nuevas tecnologías, se fortalece la cadena de valor de los estados, porque por regular las empresas trabajaban solas, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, Trofán, que no utilizara ningún servicio de aquí, pues poco dinero se queda aquí, se quedaría en Zacapo, ¿no? Sin embargo, si se mejora un clúster, comenzamos a crear negocios, ya sea locales o que se vengan otros negocios que complementen. Entonces, habría más demanda de mano de obra, más derrama económica por los trabajos y la posibilidad de inyectar, de conectar a negocios locales a esta cadena productiva. Me vengo muy, muy contento, realmente, información muy buena sobre el clúster, con buenos contactos para comenzar a aprender de buenos ejemplos de otros estados, ¿no? Como Nuevo León. Entonces, como este ejemplo sirve porque es lo que sucedió con muchos compañeros que fueron, muchos emprendedores, tuvieron esa oportunidad de aprender, ¿no? Entonces, eso fue algo muy, muy bueno.